las 7:55, ya está con nosotros Aislet Lira como cada día con el pronóstico del tiempo. Aislet, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Es momento de la información del clima para este miércoles. Tendremos cielo soleado y despejado la mayor parte de este día. Perfecto, mejoran entonces las condiciones. Así es, Carlita, solamente tenemos un 20% de probabilidad de lluvia, así que tendremos muy bonito día este miércoles. Excelente, adelante con esto. Vamos con la información del clima para este miércoles en nuestro país. Ya lo tiene en pantalla la imagen de satélite donde puede ver cómo se desplaza la onda tropical número 17, la cual deja de afectar el centro. Sin embargo, favorecerá el potencial de lluvias principalmente para los estados del norte de nuestro territorio, incrementando los nublados y generando una zona de inestabilidad que afectará principalmente los estados de Baja California, también Chihuahua y también en Sonora. Se esperan tormentas puntuales fuertes gran parte de esta tarde y rachas de viento que puedan superar hasta los 40 kilómetros por hora. Para el resto de nuestro territorio incrementarán los nublados por la tarde y disminuirán las lluvias, aunque se pudieran presentar precipitaciones importantes principalmente en la costera. Además, estará ingresando una nueva onda tropical por las costas de Quintana Roo, lo que favorecerá también el potencial de lluvias en esta zona. Para el centro del país, en la Ciudad de México, se espera cielo soleado y despejado la mayor parte del día, nublados importantes ya para la tarde y se mantiene potencial de lluvias puntuales fuertes que pudieran traer descargas eléctricas con una temperatura máxima de 26 grados para el mediodía, mínima de 14 grados para la Ciudad de México. En el Estado de México se espera también cielo soleado y despejado la mayor parte de la mañana hasta después del mediodía, nublados importantes por la tarde con potencial de lluvias fuertes también por la tarde. Una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 8 grados para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo, cielo soleado y despejado la mayor parte de este día. No se prevén precipitaciones importantes, una temperatura máxima de 22, mínima de 9 para el Estado de Hidalgo. En el Estado de Puebla, también mejores condiciones, cielo soleado y despejado la mayor parte de este día. Algunos nublados por la tarde, sin embargo, se reduce el potencial de lluvias para el Estado. Un día con mucho calor, con una máxima de 27 grados, mínima de 11 para Puebla. Aquí en el estado de Tlaxcala tendremos un miércoles soleado y despejado, muy caluroso para el mediodía, con una máxima de 25 a 26 grados, mínima de 9 grados para este día en Tlaxcala. Así es que vamos a disfrutar de este miércoles de verano. Más adelante toda la información al interior del estado de Tlaxcala. Muy buenos días. Muy bien, Aislet, más adelante contigo. Gracias. Buenos días.